tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Puerto de Noticias, en nuestro informativo municipal en la gestión de Gustavo González, compartiendo como todos los días nuestros 30 minutos de información municipal. En este caso vamos a comenzar con la palabra de la directora de la Biblioteca Municipal Florentino Ameguino, Cecilia Luna, porque está confirmada una nueva edición de la Feria del Libro, vayan agendándolo, es para el próximo 14 de septiembre y se va a extender hasta el 18 en nuestra localidad. Va a ser en el Centro Juvenil, ahí una propuesta renovada con nuevas editoriales y además presentación de libros que han elegido estos autores presentarlo en el marco de una nueva feria en nuestra localidad. Por eso, en esta ocasión vamos a comenzar con la palabra, como les decía, de la directora de la Biblioteca Municipal, Cecilia Luna. Con ella arrancamos esta noche de miércoles. Bienvenidos, esto es Puerto de Noticias. Estamos terminando de organizar, tenemos todo organizado, tenemos que confirmar algunas personas que van a visitarnos para nuestra Feria del Libro, que va a ser desde el día 14, que es jueves, hasta el domingo 18 en el Centro Juvenil, que es un lugar un poco más céntrico, así que esperamos que todos se puedan acercar. Contame, Cecilia, ¿hay invitados, hay gente que se suma de otros lugares a esta Feria del Libro? Sí, tenemos, bueno, nuestros invitados que son los libreros, que ellos trabajan con diferentes editoriales. Este año tenemos la presencia editorial Continental, que es muy importante. Vino el año pasado y la verdad que le fue muy bien, de Pampero Ediciones, que también suelen venir aquí a Puerto Deseado y también tienen ya su público que los conoce, y la verdad que es un placer hablar con ellos, porque ellos no solamente venden el libro como un producto, sino que además saben quién es el autor, conocen el mercado que tienen, conocen los libros, los gustos que puede tener la gente de la Patagonia, así que la verdad que es un placer poder trabajar con gente así. Y este año también nos va a visitar gente de Librería Didáctica, que es una librería muy grande de Caleta Olivia, y gracias a ellos vamos a tener disponibles títulos para los docentes. Ellos trabajan siempre con la editorial Homo Sapiens, Bonum, y tienen muchísimas cosas que nos pueden ayudar tanto a la gente que está estudiando la carrera de educación inicial como a los docentes de primaria y obviamente de secundario. La verdad que es una suerte para nosotros poder contar con estos títulos, porque en general si uno quiere comprar algo que tenga más que ver con la profesión de enseñar y no que sea el propio manual del colegio, ¿no? Que tenga que ver con la formación docente, siempre tiene que, no sé, o viajar a Comodoro o recurrir a internet, digamos. Así que también eso es una buena jugada. Espero que les vaya bien. Ellos no suelen venir a Puerto Deseado, me parece que es la primera vez que vienen, así que estamos esperanzados con su visita. Cecilia, ¿hay previsto tal vez alguna presentación del libro? ¿Cómo vamos con los autores locales? Con los autores locales, bien. Antes de la feria, me voy a pasar un chivo. Antes de la Feria del Libro, el día 9 tenemos la presentación del libro Pequeño Jardín, de Paula Ocampo, que es una escritora que vive acá en nuestra localidad, y en la Feria del Libro también va a estar presente, pero ella tiene su presentación exclusiva el día 9 a las 7 de la tarde en el ferrocarril, así que están todos invitados. Bueno, ella va a estar en la feria también, al igual que César de Cuadra va a hacer la presentación de un libro muy lindo, que es para chicos, para el público en general, pero está más que nada destinado a chicos, que el año pasado no pudo llegar para la feria, así que bueno, lo vamos a tener este año. Tenemos también la presencia de autores regionales, que eso también me gratifica mucho, porque uno siempre cuando piensa en literatura está pensando en grandes autores, en autores súper famosos que viven todos en Capital, cuando nosotros aquí también disponemos de buenos escritores y que ellos también tienen que darse a conocer. Vamos a tener la presencia de una chica que se llama Sheila Linsheski, que viene de Caleta Olivia, y es una chica que debe tener ahora 17 años y ha publicado su segundo libro. Sí, es muy buena escritora, no solo por animarse a escribir, sino que además maneja muy bien las cuestiones técnicas, es muy buena lectora y la verdad que es una persona que hay que incentivar para que pueda seguir produciendo. Ella va a estar el día sábado y además de hacer la presentación de su libro, también va a dar un taller de literatura para chicos, que ella se dedica a eso cuando no está en el colegio, ¿no? Así que
Esa es una de las cosas que yo quería tener presentes para esta feria. El año pasado yo la quise traer y ya tenía comprometidos, tenía un viaje, no sé si a Colombia o no sé qué país de Latinoamérica, porque se está haciendo una figura sobresaliente, así que tiene un calendario ajustado. Pero bueno, por suerte este año la podemos tener. También tenemos la visita del padre Vicente, que es un sacerdote que estuvo en las islas cuando fue la guerra de Malvinas. Y él vivió lo que fue la rendición del ejército argentino en las islas, y la verdad que es una experiencia que vale la pena escuchar. Es un hombre muy cálido, él ha escrito un libro que va a venir a presentar, y además lo que queremos es que la comunidad lo conozca, que pueda hablar con él, que pueda él transmitir su experiencia de estas cosas que tienen que ver con Malvinas, que a nosotros no son siempre tan cercanas. Así que él también es una personalidad muy importante, bueno, obviamente toda la comunidad de los veteranos de guerra y los excombatientes ya lo conocen, y es para nosotros es un honor que nos pueda acompañar, ¿no? Continuando con la información, mucho se ha hablado con respecto al trabajo que se viene realizando, no solamente con respecto a la fibra óptica, sino también con lo que sucede con las 103 viviendas en cuanto a la documentación que hay que presentar en la Secretaría de Vivienda en Buenos Aires. El secretario de Gobierno de nuestra localidad, Sergio Biotti, se encuentra en Buenos Aires. Con él charlaron nuestros compañeros de AM740 muy tempranito, contándonos la agenda de trabajo que se va a realizar en Capital Federal. Nosotros lo compartimos para que toda la comunidad sepa cuáles son las acciones de gobierno que se están llevando adelante. He estado en contacto no solo con la gente de Telefónica que está trabajando en Puerto Deseado, sino que estuve reunido con la gente de Telefónica acá en Buenos Aires. El día lunes, como estaba previsto, viajó gente de Buenos Aires, que era la encargada de vincular ya lo que era propiamente la fibra con los equipos que están en la central. Ese trabajo ya está hecho y terminado. Y lo que estaría restando ahora es que levante el servicio directamente la gente de Buenos Aires. La obra civil se terminó el día jueves pasado, y de hecho el día viernes la mayor parte del personal que estaba trabajando en la tarea de la obra se volvió a su lugar de origen. Quedan retoques, como puede ser, creo que estaban pasando la máquina para acomodar la tierra que había quedado al costado de por donde pasó la fibra, y pequeños detalles, pero digamos, la fibra está, quiero que me interpreten bien, está conectada en el sentido de que estamos enchufados a la ruta 3 y llega hasta la central de Puerto Deseado. De ahí en adelante viene todo esto que te estoy diciendo, que es lo que en el día lunes comenzaron a hacer los técnicos que viajaron desde Buenos Aires, que es una parte que tiene más que ver con el software, con vinculación, que no tiene nada que ver con obra pura. Ya hemos aprendido la lección, no voy a decir fechas, lo que sí puedo decir es que estamos muy, pero muy próximos. Yo también quisiera tener la certeza, pero en este tipo de obras, de la magnitud que tiene la fibra óptica, los imponderables surgen y se generan retrasos que después, cuando los enfrentamos a la ansiedad que todos los deseadenses tenemos, nos genera una desazón que no tiene sentido. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de paciencia y que seguramente en los próximos días el servicio va a estar funcionando como todos deseamos hace casi 20 años. Es justamente ayer, en una de las reuniones que tuve con la gente de Telefónica, por hoy ellos hablan de convergencia, lo que es Telefónica y lo que es Movistar prácticamente están trabajando en una unidad, más allá de que son dos empresas distintas, pero los propietarios son los mismos. Deseado ya tiene conformado lo que ellos llaman el anillo 4G por parte de Movistar, y una vez que se dé de alta el sistema o la señal, y perdónenme los que son técnicos, que por ahí yo no uso términos técnicos o son términos erróneos, pero para que se entienda, una vez que la fibra esté llevando la señal a Puerto Deseado, no solo va a redundar en beneficio de lo que es la internet propiamente dicha, sino también en todo lo que tiene que ver con la red 4G de Movistar. Doctor, cambiando de tema, ¿hay novedades sobre la situación de la empresa Bentónicos? Bueno, con Bentónicos, yo estaba acá, el intendente Gustavo Caqui González me informó que creo que el día jueves va a mantener una reunión con gente de Bentónicos, con el ministro de la producción en Río Gallegos. La gente de Bentónicos está muy interesada, son ellos los que no paran de preguntar porque realmente quieren instalarse en Puerto Deseado, tienen toda la intención de iniciar actividades formales en Puerto Deseado, y bueno, nosotros estamos tratando de salvar las cuestiones administrativas que tenemos que salvar para poder brindarles a ellos la posibilidad de adquirir un lugar para instalar una planta de proceso en tierra. Y estamos trabajando en eso porque así como está la posibilidad de lo de Bentónicos, cada empresa que muestra interés, nosotros somos los primeros en buscar la manera de brindarle todo lo necesario para que lo puedan llevar adelante.
Continuando con la información en este informativo municipal, vamos a compartir la nota que realizaron nuestros compañeros con el director de gestión ambiental de la provincia, él es Silvio Romano, y se encuentra realizando un recorrido por las distintas localidades de la provincia, evaluando y conociendo el manejo de residuos y justamente cómo se viene trabajando en cada una de las áreas vinculadas al ambiente. En este caso, el trabajo lo viene desarrollando con la licenciada Débora de Monte, por eso nosotros a continuación compartimos la primera parte de la entrevista que realizaron nuestros compañeros. Estamos desde la Secretaría de Ambiente de la provincia visitando distintas localidades de la provincia, evaluando cómo se están manejando los residuos en cada una de las localidades. En general no teníamos información de calidad en cuanto a cómo se estaban gestionando. Sí se sabe de que hay muchas carencias, hay muchas falencias en cuanto a cómo se están manejando los residuos. Sí, la idea es empezar a llevar un acompañamiento, un apuntalamiento desde el Estado provincial a todas las localidades y homogeneizar los criterios de manejo en pos a mejorar la calidad con la cual estamos gestionando, válgame la redundancia, nuestros residuos en las distintas localidades de la provincia para mejorar la calidad de vida de la población y para mejorar el estado de ambiente que mucho impacto ha sufrido con el tema del mal manejo durante todos estos años. Hubo también una especie de conciencia en cuanto al medio ambiente y cómo procesar los residuos. Y recién hablamos en previo que esto le significa un gasto importante al Estado, el mantener los vertederos, el tener el personal adaptado a tal situación y una conciencia en el vecino de cómo debe utilizar los residuos y cuánto de eso se puede aprovechar, ¿no? Y mira, el tema de los residuos es un problema que viene de la responsabilidad, y la responsabilidad es de todos, o sea, todos gestionamos residuos. Se habla que cada ciudadano está en el orden de un kilo cien de kilogramos por día. Imagínense que esto lo contabilizamos en una familia tipo y lo contabilizamos en una ciudad, o sea, es un volumen importante de residuos que hay que manejar, que no es una cuestión estática, sino que cobra dinamismo con el crecimiento demográfico, con los patrones de consumo. Entonces, el problema cada vez es más complejo. Yo lo asimilo a una bola de nieve que en algún momento hay que parar con una buena gestión, porque si no, el problema cada vez es mayor e incontrolable, ¿no? Para ello, uno necesita de recursos económicos. Puerto Deseado tiene una particularidad, que todavía es una población que puede llegar a ser manejada y hay que solucionar el problema en estos momentos como para que ya cuando cobre mayor población el problema de los residuos esté reducido, acotado o controlado. Gestionar los residuos insume recursos técnicos, recursos económicos, muchas veces limitados para las realidades los gobiernos locales. Entonces, lo que estamos transmitiendo desde la Secretaría es ayudarlos también a identificar cuáles son esos costos, ¿no? El costo total de lo que es la gestión de residuos para poder determinar cuánto, o sea, desde un punto de vista eficiente, cuánto tenemos que gastar cada localidad como para que las etapas se vayan cumpliendo, es decir, tengamos una adecuada recolección en calidad, en frecuencia, en cobertura en lo que es la ciudad, tengamos una planta de tratamiento en funcionamiento para generar la separación de los residuos potencialmente valorizables dentro de lo que es la masa total del residuo, para que tengamos una disposición adecuada. Todo esto es personal, maquinaria, combustible, y eso se traduce en dinero. Entonces, si nosotros logramos tener un conocimiento de nuestros costos totales y deseado en particular, se va a lograr saber cuánto hay que destinar y eso después se puede transferir de alguna manera, tanto al vecino, yo sé que por ahí al vecino no puede gustarle de que se le aumente la tasa, pero muchas veces se pagan montos irrisorios y eso estamos tratando de identificar en lo que son las distintas localidades de la provincia. Después exigir también, ¿no? Porque también una vez que uno empieza a pagar una tasa hay que exigir que el servicio se preste con calidad. Pero también a las empresas que hoy por hoy disponen sus residuos industriales asimilables urbanas, o sea, carentes de peligrosidad, en nuestros vertederos, de nuestras localidades, y muchas veces sin pagar o asumir el costo, trasladando el problema a las localidades. Y bueno, estamos también trabajando para ordenar también a estas empresas para que empiecen a asumir sus costos y para que empiece a asumir sus responsabilidades y tratar de generar esa presión o minimizar esa presión sobre los gobiernos locales.
Llega el momento de irnos a la pausa, breve como todos los días. Recuerde, como le decimos habitualmente, que usted puede acompañarnos a través de AM740 y en simultáneo por la 99.3 en FM Municipal. Si quiere ver la versión escrita o digital de estas noticias, puede leerlas a través del sitio oficial, que es www.deseado.gov.ar. Y si no, en Facebook, como me dice Pedro Gutiérrez, nuestra cámara, nos busca como Dirección de Medios Puerto Deseado. Enseguida regresamos con más títulos, no se vaya, ¿eh? Pausa cortita y enseguida volvemos. Este 24 de septiembre, travesía ciclística uniendo estaciones, Jaramillo-Puerto Deseado. Inicia en la estación ferroviaria Jaramillo. La concentración será a las 8 de la mañana y la salida a las 9. Serán 120 kilómetros de nivel alto, etapas intermedias para nivel medio y bajo. Salida recreacional no competitiva, incluye almuerzo. Por consultas e inscripciones puede llamar al 297-4096-286 o 297-4709-562. Travesía ciclística uniendo estaciones, Jaramillo, Puerto Deseado, este 24 de septiembre. Septiembre con toda la energía de la juventud. Festejamos juntos el mes del estudiante, con mucha actividad para todos los niveles. El sábado 16, festival musical con todo el talento de nuestras bandas locales en el IMA. El domingo 24, vamos juntos por una sana competencia, séptimo año, en el gimnasio Miguel Ángel Juanola. Lunes 25, vamos juntos por una sana competencia, quinto año. El martes 26, vamos juntos por una sana competencia, cuarto año. 30 de septiembre, baile de disfraces para primer año en el Centro Juvenil. Sábado 30, concurso de coreos en el Centro Juvenil. El domingo 1 de octubre, concurso de talentos para segundo año. Miércoles 4 de octubre, preguntados para tercer año. Esta última tendrá lugar en el Centro Juvenil. Sábado 14 de octubre, cerramos el mes del estudiante con las clásicas carrozas sobre la Avenida San Martín. En nuestro informativo municipal, y en este caso, como les decíamos en el bloque anterior, vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con Silvio Romano, referente de la Dirección de Gestión Ambiental de la provincia, quien se encuentra en nuestra localidad trabajando en conjunto con la licenciada Débora de Monte. El fin, ver cómo se está trabajando con los residuos en cada una de las localidades. Segunda parte de Silvio Romano en nuestro informativo municipal. En varias localidades, por suerte, se ha entrado en conciencia y sensibilización que la quema de residuos es una práctica no deseada y ambientalmente muy lesiva, debido a que se generan dioxinas y furanos, que son los contaminantes más peligrosos que hay en lo que es la síntesis, ¿no?, de la actividad del hombre, pero algunas otras los mantienen, y lo que estamos buscando, ya sea bien
de una manera sistemática como bien por incendios ocasionales, ¿no? O incendios por algún hecho vandálico. Esto se soluciona con la cobertura diaria. O sea, la única forma de erradicar los incendios es cubrir diariamente los residuos, y esto requiere, ¿no?, de una serie de maquinaria que debe tener un municipio que muchas veces carece. Pero bueno, por suerte estamos en vías a erradicarlo, y esa es una de las obligaciones y responsabilidades que tenemos desde la Secretaría, como para empezar a volcar de estas malas prácticas a un adecuado manejo a partir de la cobertura diaria con vertederos semicontrolados, como es el caso deseado, y en la última instancia, como objetivo, la disposición final en relleno sanitario, que es a lo que tendremos que tender. Hablaste de alguna manera de los aranceles. En el caso de las multas, ¿también tienen que tener alguna modificación por esto de enseñar, ¿no?, de ir constantemente aplicando tal vez sanciones que cuando duelen en el bolsillo cambian la conducta? Hay dos, creo que hay dos formas de cambiar el comportamiento. Uno es con la educación, la más importante, creo yo, y otra es el incumplimiento, modificar la conducta a partir de una sanción. O sea, so pena de sanción, o sea, si vos estás incumpliendo algún tipo de normativa, en este caso ambiental. Digo que es más importante la educación, porque me parece que es la que más prende y la que se sostiene con el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces eso puede canalizarse por una educación formal. Y muchos de nosotros ya tenemos una edad en la cual hemos salido de una educación formal, y ¿cómo hacemos para modificar nuestras conductas? Nuestros niños bien están actuando de buena manera, están siendo sensibilizados y hoy hablan mucho de ambiente, pero cuando van creciendo, yo digo que se corrompen, ¿no? ¿Y cómo se corrompen? Con malos ejemplos. O sea, si ven a su papá tirando la basura en cualquier lugar, no separando, es donde realmente el niño cambia esa actitud. Entonces tenemos que trabajar en los dos sentidos, tanto en la educación como además también en la sanción. Porque en todos lados existen vecinos desaprensivos y con falta de civismo, y bueno, la única forma de poder modificar esta conducta es a partir de las ordenanzas y las sanciones. Esto me lleva también a que, bueno, esto es una de las cosas que estamos haciendo desde la provincia, saber, o sea, qué es lo que se está cobrando, si hay sanciones, si hay ordenanza. Hay localidades que no tienen ordenanzas, hay otras que sí. ¿Cuánto se cobra? Entonces, con toda esta información, nosotros después vemos cuáles son las buenas prácticas, las malas prácticas. Las buenas prácticas se pueden replicar en otras localidades, porque acá no es que nosotros vengamos a imponer algo, sino que es más bien ver qué bien se está haciendo en cada localidad para poder después decirle, fíjense en que tal localidad actúa de esta manera, tal localidad tiene copuntos, puntos verdes, esta localidad está recibiendo cartón del sector comercial y está enfardando, estos PET, como para que se vaya generando un círculo virtuoso y la provincia avanza en ese sentido, ¿no? ¿Qué análisis podés hacer de las reuniones que has mantenido aquí en la localidad y del trabajo que se está realizando en esta área? Un balance totalmente positivo, debido a que fui atendido directamente por el intendente, el secretario de planeamiento y, bueno, la directora, ¿no? Pero recalco que la máxima autoridad de la localidad me haya recibido. Eso demuestra el interés que hay sobre llegar a tener prácticas y manejos que sean de acuerdo a los preceptos ambientales. El máximo referente municipal se toma la cabeza y tiene como lineamiento político la política ambiental, esto va a ir en buena dirección. Si la máxima autoridad no está no tiene una visión de modificación en la política ambiental, raramente la cuestión avance. Por eso, la verdad que es altamente positiva. Para el final de esta presentación del día de miércoles, compartimos la palabra de nuestro compañero Juan Manuel Saborido, que es uno de los referentes, uno de nuestros vecinos de Puerto Deseado, que está trabajando junto a otros vecinos en la reactivación de la Comisión de la Sociedad Española. Hoy se reunieron en el Archivo Histórico Municipal, vinieron referentes de lo que era la Sociedad Española en la provincia, que tienen sede en San Julián, y la intención es poder darle a nuestra localidad un trabajo en conjunto para que, entre otras cosas, no se pierda, por ejemplo, el trabajo ni de la Sociedad Española ni tampoco del Cine Teatro Español. Todo esto nos lo cuenta Juan Manuel Saborido hoy cerrando nuestra jornada de trabajo.
Bueno, la idea fundamental comenzó por la Junta, como ocurre en todas las revoluciones, ¿no? La Junta de Vecinos, ocupados en dejar de mordernos los labios y abandonar lo virtual para comenzar a trabajar en lo real. Hicimos una nota al INAES, que es el órgano de Contralor Nacional de Cooperativas y Mutuales. La Asociación Española de Socorros Mutuos de Puerto Deseado depende del INAES. Bueno, en tiempo récord han recepcionado la nota, nos han llamado y en muy pocos días se resolvió la visita a campo, o sea, en el lugar, de dos integrantes del INAES para, bueno, observar todo lo actuado y si es tan verdadero lo que estábamos diciendo, planteando en una nota, ¿no? Aquí nadie está dudando de la honorabilidad, del trabajo increíble que han hecho desde 1915 hasta 1989, 1990, que ya fenece la asociación como tal, se la deja en un comodato al municipio porque verdaderamente era insostenible, ánimos cansados, gente ya agotada, muchos fallecidos, hizo que poco a poco se fuera cayendo. Y esto sin, digamos, ostentar ninguna potestad. Lo decía Pantiga, Manuel Pantiga, el otro día, hay que hacerle un monumento al municipio porque, bien o mal, a lo largo de casi 30 años la ha pintado, la ha parchado, la ha llenado de vida con distintos eventos, con lo cual nadie puede arrogarse el derecho de decir qué hicieron o qué no hicieron. A su manera, como se pudo, las distintas intendencias han hecho lo propio porque lo toman como algo propio, como algo de la sociedad. En esto, como nadie puede hacer nada más allá del INAES o una asociación debidamente constituida, es que comenzamos por esta senda de comenzar a normalizar. Empezamos con todos los balances que se adeudan desde que dejó de existir, desde el año 1989 hasta el 2016 inclusive. Ya estamos trabajando con un equipo de contadores, ya hemos visitado en territorio, digamos, el cine teatro para lo que es el inventario. Y bueno, queda mucho trabajo por delante, mucha tarea, y esto está librado al directorio del INAES, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer término, teníamos retiro de matrícula. Quiere decir esto que la matrícula 2/1915 corría riesgo ya de perderse de por vida, y si se volviera a hacer algo, ya tendría algo, /2017, y chau, historia centenaria. En este caso, dijeron, ¿qué pasó acá? La detuvieron y en concreto estaba en situación en proceso de comenzar las tareas de remate. Porque pues no depende de nadie. Bueno, en esto hicieron un alto en el camino, están viendo cómo hemos sido recibidos por las distintas instituciones ibéricas. En Comodoro Rivadavia la prensa fue increíble, se han azorado la gente del INAES, lo mismo ha ocurrido aquí en Puerto Deseado, el apoyo, el aval, el beneplácito desde Río Gallegos, Piedra Buena, Puerto San Julián, la misma cónsul honoraria de España en Puerto San Julián, que de ella depende el centro y norte de Santa Cruz, está aquí en Puerto Deseado, marcando también un poco el beneplácito de que comenzamos a movernos. Y bueno, en esto depende después este trabajo de que se envíe toda la documentación que nos exige el INAES, que lo estudien y ahí evalúen si es que quieren darnos, restituirnos o no la matrícula. Lo estamos haciendo lo posible para que eso suceda en el menor tiempo posible, es como quisiéramos nosotros, ¿no? De esta manera le ponemos el punto final a nuestra jornada de noticias. Gracias por acompañarnos como usted lo hace todos los días. No se olvide que mañana nos volvemos a reencontrar 20-30 horas nuevamente en la señal de Canal 2. Muchísimas gracias. Pedro Gutiérrez en cámara. Mi nombre es Nadia Monasteroles. Nosotros somos parte del equipo de la Dirección General de Comunicaciones. Buena jornada para todos. Mañana otra vez 20-30 horas de lunes a viernes. Gracias.